Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Duro varapalo para TVE, su nuevo estreno de corazón no hace ni cosquillas a Telecinco con Socialité. TVE anunció a bombo y platillo el nuevo estreno que estaban preparando para los fines de semana. La cadena pública española está sacando provecho a todos los descalabros que ha hecho Telecinco, en cuanto a su programación y colaboradores de televisión. Lidia Lozano, Terelu Campos, Rocío Carrasco, Alba Carrillo ya forman parte de la familia de RTVE. Belén Esteban estuvo a punto de fichar por la pública, pero una mano negra paralizó su nueva etapa en RTVE. Con toda esta tormenta que sigue afectando a Telecinco, la cadena pública puso toda la carne en el asador de cara a la programación de sus fines de semana. Ante el despido de María Patiño y Nuria Marín de Socialité, y la entrada de María Verdoy como nueva presentadora del mismo formato, TVE vio un hueco en el que quizás podrían abrirse camino, ya que muchos fans de Patiño y Marín se quedaron huérfanos de presentadoras. El pasado sábado, TVE emitió el renovado, De Corazón, con Ani Gartiburu y Jordi González al mando. Omar Suárez, Alba Carrillo y Carmen Lomana fueron los primeros colaboradores que se estrenaron en este nuevo formato. Pero su estreno ha pasado muy desapercibido. El estreno de De Corazón en la mañana de la 1 se conforma con el 6,1% de share, y algo más de 400.000 espectadores. Con Ani Gartiburu y Jordi González, el programa de la una consigue una fidelidad del 18,1% en sus 95 minutos. De duración, exponía 230 TV. Por su contra, Socialité con María Verdoy anotó doble dígito, bien por Socialité que ayer firmó un 10% de share en la mañana de Telecinco, y más de 660.000 espectadores. Llegó a los 2.100.000 espectadores únicos y supera el 31% de fidelidad. Parece ser que el nuevo programa De Corazón de Televisión Española no convence a la audiencia. Quizás sea Televisión Española, como ya comenté en algún vídeo anterior Salvamizando, es decir, se está convirtiendo en lo que era Sálvame, el extinto programa de Telecinco, con los mismos colaboradores. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.